El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, señaló que teniendo como prioridades obras y seguridad para el siguiente año será un hecho la construcción del distribuidor vial de prolongación Bernardo Quintana y la adquisición de herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad del municipio. Por lo que corresponde al distribuidor vial, señaló que próximamente se estarán llevando a cabo todos los procesos administrativos y lo deseable es que antes de que termine el año se pueda tener resuelta dicha parte para poder iniciar el año que entra con esta obra que se estima tendrá un costo de 730 millones de pesos con aportación 50-50 entre Estado y municipio, aunque la obra será ejecutada por la Dependencia de Obras Públicas de la capital. Manifestó que si bien se tiene el costo estimado de dicha obra, se esperarán a la aprobación de la Ley de Ingresos para conocer el presupuesto, pues dicho distribuidor forma parte justamente del presupuesto del siguiente año. No no se tiene como tal proyecto, se va a concursar, se va a hacer el trámite administrativo. Ya teníamos recursos previstos para este ejercicio y también para el próximo. En el área de seguridad, se tendrá un incremento en recursos para el siguiente año, continuando con la inversión de tecnologías como cámaras de seguridad y botones de asistencia ciudadana. Se hará una inversión para concluir el C4 y se realizarán las instalaciones para el stand de tiro, que se va a rehabilitar para la práctica de los elementos policiacos. Con el fin de ejecutar mayores recursos para esta y otras materias, informó que mantienen el dedo en el renglón para poder sostener como alcaldes una reunión con el presidente de la república y poder hacer sinergia y sumar esfuerzos federales para la construcción de algunos otros proyectos con imágenes de david feregrino informó para noticias rtq Viviana Ávila